Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy tengo un invitado muy especial porque vamos a hacer un tag de qué tanto nos conocemos. Así que he invitado a... Buche, ¿cómo estás? ¿Qué tanto me conoces tú? ¡Ay! Bueno, y como invitado especial, porque Buche todavía no sabe hablar, tenemos a Ricardo. Ya hola. Muchos me lo han pedido en el video. Casi todos mis suscriptores son por ti. Sí, tú. Por eso. Bueno, pues hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Aquí estamos de nuevo. ¿Qué vas a hacer ahora conmigo? Bueno, como les dije al inicio del video, vamos a hacer un challenge o un tag de cuánto nos conocemos. Como estamos en la semana del amor y la amistad, decidimos hacer este video para poner a prueba realmente cuánto nos conocemos. Yo siento que te conozco como súper bien, pero no sé cuánto. Yo no sé. Me conoces. ¿Qué? Si tú me conoces súper bien. Ah, ¿y tú? Seguro te conozco muy bien. Bueno, pero esto no se va a quedar así, porque realmente quiero hacer esto con un castigo o un premio. Ok. Entonces, ¿cuál podría ser el castigo? Un huevo en la cabeza. Un ¿un huevo en la cabeza? Una cucharada de canela. Un huevo en la cabeza. El que pierde un huevo en la cabeza. Tú lo estás diciendo, ¿eh? Órale. Va. Venga. Ok. Tengo el cabello cortito. Empecemos. Aquí Ingrid nos va a ayudar con las preguntitas. Ella las ha elegido. Ella, literal, todo. A ver, Ingrid. Nosotros no sabemos qué. No vayas a jugar chueco, ¿eh? A ver, la primera es, ¿cuál es mi comida favorita? Comida, postre. Comida, ¿qué? En general, comida. Comida. Comida, comida de comida. ¿De un plato? Sí, está bien. Ah, bueno. Ya. 1, 2, 3. Yo digo que el salmón. El salmón no es comida. ¿Qué entonces qué es? El salmón no es una comida. Te la capas, estás comiendo salmón. Sí, todos pero no los es días. Una comida. Y aparte, no es mi comida favorita. ¿No? ¿Cuál es? Si ves 50 cosas sobre mí, el video, mi primer video del canal, digo que mi primera, mi comida favorita es el hoyuquito con queso. ¡Ay! De cabra. Por Dios, aquí nunca y comes con porque hoyuquito. No me preparan. Eso pero no es lo que me gusta. No se vale. Y lo tuyo. Así que error, ¿eh? Eso es un postre, no es una no, comida. Eso no es postre, por favor. Está bien, tache. Gané. Ay, amor, comes todos pues los si días si yo viviera esquites, en Perú y te viera esquites. Comiendo yuquito, pues habría que ser no, el yuquito. ¿Para qué no ves mi video de 50 cosas sobre mí? Ahí, averíguate. Te invito claro, a que lo veas. Claro, lo vi, pero no me acordaba de eso. Qué pena. Va, siguiente. ¿Qué es lo que más me molesta de ti? Ah, sí, perdón. ¿Qué es lo que más me molesta de ella? Ah, sas. Pero ¿cómo? Pues más bien, a ver. No, lo que crees que el más le molesta a ella. Está difícil esa. Ingrid. A ver. Ya. Va. ¿Listo? Una, dos, tres. Yo digo la comunicación. Que no me comunique. Ah, sí. Pero esa es una. Porque también ya, me molesta ya. Que vale, seas palomita. Un intenso, que seas un impaciente. ¿Tú? Que todo el tiempo andes ahí con... ¿Que soy intensa? ¿Que eres intensa? Sí. No, no es lo que más me molesta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que más me molesta de mí? ¿Qué? No, no es eso. ¿Qué es? No. ¿Qué es? Pues es que sí va en todo. Ay, es que es muy ambiguo eso. No. Está bien, ¿qué? Esa. Sí, le damos palomita. No, pero ¿qué es? No, sí, sí. No, está. Sí, ¿qué es? Que por eso, qué chingo. Okay. O sea, que soy intensa. Hola, está bien. Sí. Ay, sí, porque todo el tiempo me dices, eres muy intensa. Palomita. Eres muy intensa. Pon tu pregunta, palomita. pregunta. Muy bien. ¿Cuál es su frase favorita? Ah, su madre. Qué difíciles las puso. Increíble. ¿Cuál es mi frase? Tu frase favorita. Es algo que siempre diga. Ay, caray. Ya. Ya. Dice ella, anteayer, todo el tiempo.
¿Sí o no? No. Ah, claro que sí. No, te voy a decir por qué no. ¿Cuál es? Digo, antes de ayer. Ah, bueno, es lo mismo. Anteayer dices tú. Tú dices anteayer. No, digo antes de ayer. Bueno, es esta. Antes de ayer. Ya la veo. Esa no es mi frase favorita. Sí. Esa no es mi frase. Tú. Pero esa no es mi frase, perdóname. Ay, güey, esa es una expresión. No, es una pero frase. Es una frasecita. Los dos tache, entonces. Porque ay. Es una frase, ay, güey, todo el tiempo va a decir algo. Ay, güey, es una expresión. Ay, pues, ¿cómo se pone? Oh, ay, caray, entonces, ay, caray. Entonces, yo voy a poner wey. Ya. ¿Qué? Esta es tu frase. Ya, todo el tiempo. Eso sí ya. Sería, pero ya. No es frase, ya. Es una expresión, tache. Bueno. Ay, Ingrid, qué difícil de las pones. Ya, una más fácil. A ver. Mi color preferido. ¡Ay! Está facilísimo. Es que dependiendo, para coches es otra cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese es. Se va a perder. Órale, bueno, ya. ¿Por ros, qué? Rosa, obviamente. Todo el tiempo rosa. Palomita, sí. ¿Qué? ¿Y lo tú? Mío. Negro, azul. Son dos colores, o sea que tache. Bueno, está bien negro. No, tache, ya. No, negro. Ay, sí. Pues ya, negro. Pero ¿sí? Pusiste azul. Ay, no, eso no vale. Tache. No vale, porque tache yo puse empatamos. Negro igual. Tache. No, tú porque quieres empatar, pero pues claro, ¿sí o no? Quiero el huevo. ¿Sí o no que vale? Yo ya borré al azul. No, no puedes borrar. Sí, pero puse, está dentro de tu elección. Es negro. Trampa. A ver, no, Ingrid, ¿tú qué dices? Pues era la primera opción. Ah, ¿ves? Bien. ¿Cómo? Si hubiera sido la segunda, pues ay, negro si no. O azul. Claro, negro pero negro puse primero. Ay, sí, Ingrid. Una actividad que me relaja. Ay, fácil. Una actividad que a mí me relaja. Y que a ti te relaja. Ajá. Ya lo sé. ¿Que a ti? A mí. Eso está complicado. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ay, espérate. 4. No. ¿Cómo la 3, pongo? ¿Cómo la pongo? 2, 1. Ya está, ya. Perdiste. El jacuzzi. ¿Jacuzzi? Que te metas en jacuzzi y te relaja. Pero no es una actividad. ¿Cómo no? A ver, a ti, ¿cuál es? El golf. Claro que te relaja. Paloma los dos. Va. ¿Qué tan celoso crees que soy? ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? Siete. ¡Ay, igual! ¡Mira! Choque la celosa. Muy mal ser celosos, ¿eh? Eso sí. Está pésimo, pésimo. ¿Pero lo escondo? Sí, lo escondes. ¿Qué tipo de películas me gusta? ¡Ah! Ah, es facilísimo. Ya. Las románticas. De acción. Sí, obvio. Pues no tanto, ¿eh? Sí, las que se acaban el mundo y todo eso. Sobre todo, no sé por qué le gustan las películas que se acaban el mundo. Estoy palomita, estoy a uno ya. Y empate. ¿Qué le gusta beber al salir? Ay. A ver. Mojito. Todo el tiempo bebes mojito. Sí, está sí, bien. Sí, está bien. Te he visto tantas veces borracho contigo. En Las Vegas sobre todo. Hay un video en Las Vegas donde estás bailando ahí en el tubo. ¿Cuál es el emoji que más uso? Ándale. Ahí te va, el de ella. Pero lo tienes que dibujar, ¿eh? Pero es que es tu emoji. Ella es este. El del changuito agarrándose la carita. Todo el tiempo. ¿Sí o no? Y tú, es que te quería dibujar, pero no me sale. ¡Ah, tache! No, sí, tú siempre todo el tiempo. Está malísimo. No, te pongo el tache, mira, qué gusto. Nada que ver. Tache. Nada que ver, mira. Está perdiendo. Nada que ver, Ricardo. ¿Es eso qué? Mira. Ve, ojitos con corazón, besito. Bueno, sí, de besito, ya está bien. Eso. Yes. ¿Qué yeah. lugar es su sueño conocer? Pues ya lo conoció. No. Sí, ya conociste. Mm-mm. ¿Cómo? ¿Hay otro? ¿Disneylandia o qué? No. ¿Cómo si ya conociste? ¿Tu sueño? Sí. ¿Es tu más grande sueño conocer? Pues ahora sí.
Ah. Hasta diciembre era otro, pero ya lo ay, pues no manches. O sea, pero, en un mes. Pero ya. No, pues. Eso es... En dos meses tengo un nuevo sueño, Ricardo. Eso está y chévere. Qué mal que no lo sepas. O sea, ¿qué te pasa? ¿Ya me lo contaste? Sí. ¿Y lo planeamos ya? No. Ah, entonces no es. Un sueño se sabe desde hace mucho. ¿Cómo crees? No. A ver si la tiene. A ver, una, dos, tres. Bora, bora. No. Jamás. No, ¿cuál es tu nuevo? Australia. ¡Ah! ¿Cuándo? ¿Te ay, una vez creo que dijiste, me gustaría ver los canguritos de Australia. Deberíamos ir a Australia. No, no te dije por los canguros. Te dije que había el paisaje, estaba muy padre, que estaba muy bonito el paisaje y todo eso. Y te dije Australia. Es más, te mostré videos. Uh-huh. Y un día lo puse como fondo de pantalla y no te diste cuenta. Bueno, okay. ¿Cantar o bailar? ¿Qué me gusta más? Bailar. Te equivocaste. ¿Te gusta cantar? No, ¿me escuchas todo el tiempo en la ducha? ¿Cómo crees? Estás mintiendo. Oye, ¿qué te pasa? En el auto paro cantando. Canta. Por ejemplo, Yesterday, me la sé en inglés me y no sé inglés. Me está mintiendo mucho. ¿Cómo que no? Oye, me has escuchado cantar varias veces. Emma sí. Me has dicho que tengo voz bonita. Pero bailar también te he visto bailar varias veces. No tanto como cantar. Tengo un video de TikTok donde hago que canto. Se los voy a poner por acá, por algún lado de acá. Si me dieran a elegir una vez más. Porque me gusta más cantar. Entonces. Touch. Y bailar, sí, pues sí. Así que. Yo va. También canto un buen. Pero no te gusta más cantar. Yo te he visto bailar un montón. Bueno, a ver. Algo que nunca haría ni porque me pagaran. ¿Y por qué te pagaran? Uy, eso está chistosita. A ver, si eso lo ha dicho varias veces. Que una escena de sexo nunca la harías aunque te pagaran. ¿Palomita? Sí, sí, está bien. ¿Y tú? ¿Una qué es? Una escena porno. Lo mismo, qué ajá. Chistoso. Sí. Ah, ay, porque tú también me dijiste yo... una vez. Yo una vez te dije. Y tú me dijiste también, no, yo jamás tampoco lo haría. Está bien. Oye, qué curioso es. Sí, curioso. Mira, somos igual. ¡Somos uno por el otro! ¿Cuál es su grupo o cantante favorito? Ah. ¿El de diciembre para acá o...? Pues sí. Ah, ¿y esa? Uf. ¿Qué? Me he puesto mucho. Ahora, yo no sé inglés, pero yo creo que eso sí. Yo no sé. ¿Es español? Nada más dime, ¿es en español? Sí, ¿eh? No. Yo, perdónenme los que siguen ese grupo, es que no sé inglés y no sé cómo se escribe. A ver, no manches. Listo. Gloria Trevi. ¿Favorita? Sí. No. ¿Favorita? En el concierto que te llevé, tú dijiste, ¡esta es mi cantante favorita! No, no, no. Entonces, te dije que es una cantante que tiene muchas canciones. ¿Cuál es tu cantante que guardan favorita? Muchos recuerdos. Dime, dime. Pero yo te he hecho escuchar muchos. Sí, sí, ¿cuál es tu cantante favorito? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿De cuándo acá? De un último año. Morat, por ejemplo, es ay, mi grupo no. Favorito. ¿Grupo? Mi cantante favorito es Gianmarco. Bueno, este me añade, perdón. Eso, ya, y este. Killers, sí. ¿Así se escribe? Sí. Mi crush famoso es... ¡Ay! Es horrible. O sea, ¿el actor o el personaje? El actor. El actor. Ok. Robert Downey Jr. ¡Ay, Iron Man! ¡Sí! Es el personaje. O sea, si no tuviera a Ricardo, me iría a buscar a... Ajá. A de Iron Man. No, ya no, desde que se casó ya no es. Desde enero acá, ya cambió. ¿Así? Ah, o sea, porque las personas se casan, ya no te gustan. Estoy equivocada. ¿Quién es? No, otros. ¿No? ¿No? No, pues sí tienes que decirlo. Se llama Darlene Rosas. Ay, mentiroso. ¿Quién es? Es ella. Cada vez que Ricardo ve una película de ella, estando hasta incluso de aniversarios y todo romántico, una vez prendió la tele y se quedó así. Así te quedaste y me di cuenta que era ella.
Ni a mí me mires así. Ah, claro que sí. Ponle un tachecito ahí. No, no es tache, obviamente. Palomita. Yo sé qué sé yo. ¿Cuál es mi animal favorito? Los perros. ¿Los perros? No. ¿Y cuáles? Los delfines y los caballos. ¡Ah! ¡Ay, no, son los que no puedo tener delfines y... Perdón. Mini, ¿verdad que no es cierto? Ni tú estás de acuerdo. Nah, qué mentirosa. Mini, no, no, no puede ser, ¿verdad? Está bien, está bien, está bien. ¿Qué tipo de ropa nunca usaría? La de rap. No la veo como rapera. Pero sí lo usaría. ¿Qué? Un total rosal. No, ay, no. Sí, obvio. Tache. No usarías esto. No usarías esto, perdón. Yo sí usaría eso. ¿De rapera? Sí. De hecho, tengo un video haciendo de Maluma y de... No, de Calle 13. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Somos y me vestí de rapera. Tache, tú también. ¿Por qué? A los dos tache. Ah. ¿Cuál es su celebración preferida? Ah, o sea, de estacionalidad. ¿Celebración? Casi no se ve en su video de Navidad. Ella, durante un mes, estuvimos celebrando Navidad. Ya, o sea. Y lo tuyo es Halloween. Sí, está bien, Halloween. ¿Cuál es su mayor miedo? Iba a poner que se vuelva viejo, pero... A ver, el pasillo de la casa después de ver una peli de miedo. No. Es su mayor miedo. ¿Sí, a ver? ¿Sí o no? Palomita. A ver, ¿tú? Bueno, yo me fui más profundo. Que le suceda algo a las personas que ama. Es tu mayor miedo. Pues sí, fíjate que sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Por qué vas a llorar? Si te gano esta, empatamos y no hay huevo, ¿ok? ¿Qué crees que es lo que más me gusta de ti? Pero físico y... Uno físico y... Sí. Ah, su ya. ¿Y emocional? Unos momentos después... A ver, va. Va. Ojos. Y empuje. Ahí están los ojos. No. Tenacidad. Ajá. Sí. Esto es lo que más te gusta de mí. Tus ojos. ¿Mis ojos? Sí. Tú dijiste mi rostro el otro día. Tus ojitos. Bueno, los ojos. No. ¿Y ahí por qué pusiste los ojos? Pues sí. No. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Ah, tus piernas. ¡Tache! ¡Empatamos! No, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? A mí me gusta. No, ¿por qué pones ojos? Tú perdiste. ¿Cómo? Claro. A mí me gustan tus piernas y tus nalgas. O sea. No me gustan tus ojos. O sea, sí me parecen más. Pero me gustan tus piernas y tus nalgas. Lo siento. Oye, no. ¿Qué? Entonces tache los dos. ¿Por qué? Tú dijiste que mi cara te gustaba. No, tus ojitos. Empuje no es lo que más me gusta. ¿Qué es? Pues que eres una persona que inspiras a mucha gente, que ayudas a mucha gente. Eres solidario. Entonces un medio y un medio. No. No, otra. Otra. Porque los dos nos equivocamos. Uf. A ver, entonces, ¿qué es lo que ama de su cuerpo? O sea, ¿es una parte del cuerpo en específico? Sí. Es parte. Ajá, que tú crees que... A mí me gusta de mi cuerpo. ¿Que yo creo o que estoy seguro que sí? Sí, que estoy seguro que a mí me gusta de mi cuerpo. Es muy, muy, muy fácil, ¿eh? Su sonrisa. Si la tiene... ¿Qué? Mis piernas. A mí me encantan mis piernas. Y a ver... Tus brazos. No. Sí, todo el tiempo te paras viendo tus brazos en el espejo de acá. ¡Ah, de la... pobrecita! No, ayer terminamos de ver, hacer el ejercicio con el negro. Porque hicimos ejercicio, me dolían. ¡Ay, se me inflaron! No puede ser. Tache, entonces los dos. Dijo eso. A ver, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta? Dime.
Mis ojitos bellos. Mentiroso, eso no es lo que más ves. Me considero adicto a... ¡Ay, qué fácil! Al café. ¿Al trabajo? ¿Sí? Eres adicto al trabajo. Mentira, eres adicto al trabajo. Puedo jugar, podría jugar golf diario. No, nada que ver. Tú eres adicto al trabajo. Es más, todo el mundo te dice workaholic, yo no sé qué. ¿Yo la atiné? Sí. Eres adicto al trabajo. Ya, bueno, uno en definitiva, ¿eh? Órale, ya. Ya, y con esto te cae el huevo, ¿eh? Ya. No manches. ¿Recuerdas lo que usé la primera vez que nos vimos? Ay, qué fácil. Pues está facilísimo. Bueno, la primera vez que la vi, está muy fácil. No, sí está muy fácil. ¿Cómo se escribe corset? ¿Cómo se escribe? Listo. ¿Corset? Ajá, ahí está. Ok, a ver tú primero. Ya. Ay, güey, ¿tan específico? Sí. Para los que son de México, pero en Perú, es que para que lo entienda Ricardo. Playera blanca, o sea, polo blanco. Tenía una básica blanca, tenía una chamarra verde, pero verde militar. ¿Eso sí? Tenía unos tenis blancos. Estaba despeinado, cansado, ojeroso y sin emociones. Eso, así se veía. Bueno, ella traía un uniforme de Halls, que era un legging negro y un corset negro con blanco. ¿Te falta? Unos zapatos negros prestados por una persona, porque la niña llevó tenis, entonces tenía que llevar zapatos. Que buscaba chiquito. Y una melena así ondulada enorme. ¿Y qué más? Ah, y un antifaz. Muy bien. Pues ya, ganamos los dos. No puede ser. Uno, dos. Yo sí no hago trampa. Uno, no dos. No lo has puesto. Tres, cuatro, cinco, no, no tenemos seis. Igual. No tenemos igual. Obvio que no tenemos igual. A ver, un chinchampú. Definámonos un chinchampú. No, así no, porque yo te iba ganando. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ya, chinchampú. Va. Uf, por un huevo en la cabeza. Ya, por un huevo. ¿Dos de tres o directo uno? Sí, dos de tres. Dos de tres. Chinchampú. Chinchampú. Madres. Chinchampú. Chinchampú. Está, 1-1. Este es definitivo, ¿no? ¿Eh? No. Sí, dos. Dos de tres. Por eso, dos, el que gane dos de tres. No, el que gane dos de tres. O sea, eso, tú tienes que ganar. Yo tengo que ganar. No, tienes que ganar tres. Cada tú me digas, ahora. Chinchampú. Órale, ahí está. Ya, pues vas dos. Falta uno para que gane. Chinchampú. 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 ¡Ah! No, esta es la última. El que pierda gana. Sí. Digo, el que gana ya, chico. Sí. Vale. Chinchampú. ¡Un huevo en la cabeza! Te vas a ir a bañar directo. No, estoy peinada. No, no te lo voy a hacer. Te voy a perdonar. ¿Por qué? Nada más que no me lo van a perdonar. Porque ellos. Porque en una relación uno perdona, ¿no es cierto? Ya, échame. ¿Aquí o acá o acá? Aquí para que no. ¡Ay, no manches! Que en realidad, chequen bien. Yo voy a estar contando los puntos y me voy a dar cuenta que yo gané. Yo estoy segurísima que gané. Y para la próxima va a haber doble huevo. Bueno, chicas y chicos, espero que se hayan divertido un poquito, por lo menos, con el video. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Hasta mucho, como están tarados. Mucho. Y bueno, y nos vemos en el próximo video. Bye.